Magistrado, buenos días. Bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Concluidos los 5 minutos, pasamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Usted puede iniciar su intervención. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente y demás miembros del Consejo del Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Modesto Martínez. Voy a presentar mi hoja de capacitación en el sentido de que soy graduado en el año 1987. Ejercí durante unos 10 años aproximadamente y luego de ahí pasé al área del Ministerio Público. Luego pasamos ya al área de la Judicatura, de manera que tenemos muchos años ya en esto, impartiendo justicia y desarrollando una labor de investigación, siempre preocupado por todo lo que es el sistema de justicia, que a nuestro modo de ver todavía no ha echado las raíces para que pueda emprender el viaje y convertirse en la justicia a la que este pueblo aspira. Tenemos estudios de maestría con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Católica de Santo Domingo, la UAS y el País Vasco, pendientes de tesina, estudio judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura. En este tiempo que hemos estado trabajando, hemos dedicado mucho a lo que es la investigación, con el propósito de hallar la manera de poder articular la justicia que este país merece, la justicia que este país necesita. Sin duda que la justicia ha mostrado muchos avances, sin embargo, en lo que tiene que ver con el aspecto medular, el aspecto fundamental, aún los mayores desafíos están pendientes de ser enfrentados. Durante estos años hemos estado trabajando con, buscando soluciones a lo que son problemas ancestrales, como es la mora judicial que aún se mantiene, lo que es el acceso a la justicia, lo que es el alto costo de la justicia y la elaboración de algunas herramientas e instituciones que son imprescindibles para que el pueblo ya no pueda tener acceso a esa justicia y pueda beneficiarse de la protección tutelar que tiene que tener el Estado con respecto a sus ciudadanos. Entonces, hemos elaborado propuestas, trabajos de investigación que tienen que ver con jurisdicciones que son necesarias crear para combatir la situación del desamparo que tienen los menores en este país, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, los llamados feminicidios, y lo que tiene que ver con la falta de tutela del pueblo con respecto de cualquier violación de que puedan ser víctimas, ya sea por las autoridades o por los ciudadanos. De manera que esas propuestas las hemos estado trabajando con la finalidad de poder colaborar con lo que es la posibilidad de dar el gran salto de la justicia dominicana, de manera que pueda cumplir con su función, con su misión de ser propiciadora de los grandes cambios que se necesitan para que los ciudadanos podamos recibir la justicia en el sentido general a que todos tenemos derecho. Hemos desarrollado esa labor de investigación que nos ha alejado de la cátedra universitaria, la cual estuvimos impartiendo por muchos años, y decidimos involucrarnos en este proceso que quisiera en algún momento poder explicarlo para que entiendan que tenemos esperanza. Yo siempre, cuando hay espacio como este, yo siento que hay un espacio de esperanza. Si ustedes, como se darán cuenta, nosotros somos, yo soy juez, perdón que no lo había dicho, de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. Somos cerca de 250 jueces de corte equivalente y hemos comparecido cerca de 60 y algo, de manera que somos más o menos el 25%. En cambio, yo digo que siempre que se presentan estos escenarios hay que venir y aprovechar la oportunidad, porque esto es un espacio de esperanza, de que la justicia realmente se renueve para que podamos alcanzar el ideal
a que todos aspiramos, que es una justicia fortalecida, independiente y al servicio de todos los ciudadanos. Estoy a su disposición. Gracias, magistrado. Pregunta, de este lado. Vamos. Senador Paliza. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrado. Buenos días. En tiempos recientes, a propósito de los esfuerzos que se impulsan desde el Consejo Nacional de la Magistratura hoy, en particular el 16 de enero del corriente año, usted escribió un artículo periodístico titulado Institucionalidad versus Cofradía, y en el que de alguna manera se desahogaba frente a las sugerencias o a las postulaciones que hacían de manera pública algunas entidades de la sociedad civil con relación a algunos de los postulantes. Quisiera usted referirse a la posición que usted en ese artículo asumió, que era básicamente reproche a esas instituciones por algunas posiciones que habían expresado. Sí, como no. Censuraba el hecho de que una organización que lucha por la institucionalidad, antes de que se lleve a cabo un concurso como este, esté hablando de alguien para presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo vi muy vergonzoso, porque se supone que no se sabe quiénes serán los jueces elegidos. Y luego, dentro de los elegidos, ¿cómo saber cuál es el más capaz? Entonces ahí volvemos un poco a lo mismo, a lo que ha sido la cultura de este país, en el que nosotros, en esta obra que hemos escrito, El Salto, la Redención, explicamos claramente de lo que ha sido la subcultura de este país, en la que solo los amigos de los políticos y sus relacionados y los compañeros tienen chance para ocupar la posición importante. Y entonces esa ha sido la cultura, de manera que cada vez que se abre un espacio como este, por eso digo, es una oportunidad. Yo no puedo acusar a este Consejo de que va a ser lo mismo. Reitero, siempre es una oportunidad de que las cosas se hagan bien en este país. Entonces, nosotros le criticamos mucho eso a una institución que lucha por la institucionalidad. No puede proponer nombre para nada. Que se escoja el más idóneo, que se escoja el mejor, eso es institucionalidad. Entonces hay personas que no tenemos conexiones políticas ni nos interesa para estos fines, no somos enemigos de nadie, pero entendemos que si queremos una justicia como manda la ley, tiene que ser una justicia independiente. Es el primer eje en el que hay que trabajar. Independencia de los poderes políticos, porque la justicia está llamada a jugar el rol más importante de la democracia. Hoy en día no tenemos lucha ideológica. En todos los países de Iberoamérica, en su mayoría, estamos claros en que queremos la democracia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día? En que no es posible hacer justicia porque las autoridades de control no propician justicia para sus ciudadanos. La igualdad real es difícil que se materialice. La igualdad de oportunidad tampoco. No importa el escenario al que vaya un ciudadano común con alguien conectado con el poder, el ciudadano común no cuenta. Entonces, esta es una de las sociedades que desdeña sus mejores valores para colocar en los puestos a sus amigos. Y eso es algo que hay que cambiar, porque no podemos pretender llevar espacio como este y siempre estar haciendo lo mismo, sabiendo que no está bien hecho, sabiendo que no nos va a proporcionar la libertad, que no va a proporcionar la justicia que queremos. La justicia, una justicia independiente y fortalecida, está llamada a mantener en control a todos los demás integrantes de la sociedad. Y solo con ese control puede manifestarse y fortalecerse la justicia institucional. Y solo con la justicia institucional fortalecida tenemos entonces acceso a la justicia distributiva, que es la que a todos se nos dé lo que nos corresponde. No la división que ha traído el posmodernismo, en el que los de arriba se hacen una distribución de intereses y los de abajo de las precariedades. Entonces es un mundo muy desigual, muy injusto, y todo eso es porque no tenemos una justicia independiente y fortalecida. Por eso poco importa que seamos el país con más de una década de crecimiento económico y eso no se traduce en bienestar para los ciudadanos. Tan sencillo como eso, porque es que la justicia no está haciendo su papel. Una justicia independiente llama control a todos los integrantes del Estado, y ese control ético va a permitir la manifestación de la justicia como ideal. Otra pregunta, magistrado, y con de mi parte termino. Usted estuvo bien condenar como juez de corte de apelación del Distrito Nacional o tratar el tema del caso Bancrédito.
que fue posteriormente recurrido en casación por las partes envueltas. ¿Usted dio seguimiento al resultado final de ese proceso? Y si está usted de acuerdo con la sentencia que emitió posteriormente la Suprema Corte de Justicia en relación a ese caso. No, la verdad que no solemos darle seguimiento a los casos que conocemos, ¿no? Nos manejamos dentro del ámbito de la institucionalidad y cada jurisdicción... Ni siquiera un caso tan público como ese, porque es un caso evidentemente público. Sí, pero realmente no le dimos seguimiento. Nosotros normalmente cuando conocemos un caso, pues ya no desapoderamos de él, no le dimos seguimiento. Gracias. Verdad.